Nuevamente nos encontramos en IBP, Escuela Musical, y definitivamente estamos contentos en este nuevo año porque hay logros que se han cosechado. Producto de ello, una vez más, voy a conversar el día de hoy con el profesor y encargado de la escuela, Fidel Castro, porque él nos tiene una novedad. Definitivamente voy a dejar que él presente cuál es la novedad y el fruto, definitivamente, que tiene. Muchas gracias, Cristina. Bueno, aprovechando para saludar en este nuevo año a tu audiencia. La verdad, te deseo muchos éxitos en este nuevo año. Y bueno, hemos tenido a fin del año pasado, el 30 de diciembre, presentamos el libro Piano 1, que es un libro de mi autoría, el cual contiene todo lo necesario para un estudiante que recién se abre paso. Entonces, ¿cuál es la importancia de este libro? Pues primero comentar que es el primero que se edita en el país. Nunca antes se había editado un libro de piano. Las demás escuelas de música, conservatorios, usan fotocopias, y nosotros también, hasta hace muy poco, ¿no?, ante la presentación del libro. Y presentaba siempre la dificultad de tener que unir muchos autores en uno solo, ¿no? Lectura, un autor, unas copias, teoría, otras copias, repertorio, otras, técnica, otras. Entonces, la idea de este libro es sintetizar esos cuatro elementos, son teoría, lectura, técnica y repertorio, en uno solo, con material propio y también material de música universal y música popular. Hablamos de sintetizar, también estamos con ello, hablando de facilitar el aprendizaje, ¿correcto? Así es, que todo se encuentre en un solo módulo, ¿no? Para no estar a veces, el orden es muy importante, porque el orden y disciplina van de la mano. ¿Qué novedades tenemos ya con este nuevo libro? Estamos empezando nuevamente, IBP tiene proyectado, ¿cuáles son las horarios de clase? ¿Qué tenemos para este año? Sí, bueno, este libro en primer lugar ya se está poniendo en práctica. Los estudiantes ya que se están matriculando en estas vacaciones útiles, que por cierto ya estamos con las inscripciones abiertas, el inicio de clases es desde el 6 de enero en adelante. Todo el año estamos iniciando clases, pero en vacaciones netamente desde el 6 de enero estamos pues aplicando y este libro y demás. Además también tenemos otras especialidades que también podemos invitar al público, que es violín, canto, batería, cajón, guitarra, lenguaje musical, también tenemos iniciación musical temprana para niños de 3 a 5 años, flauta dulce también. Entonces tenemos varios cursos en los que pueden elegir tanto llevar de clases grupales o llevar de forma individual, como clases individuales. Bueno, yo siempre he dicho que lo personal es mejor porque el profesor se adecua a tu ritmo, ¿verdad? Y el aprendizaje es diferente. En todo caso, las clases grupales son de 2 a 7 estudiantes por aula y cada uno tiene su instrumento. Entonces, digamos que el seguimiento es algo así como un seguimiento personalizado también. No es como una clase pues, de otros cursos, ¿no?, más tradicionales, que son 20, 30 alumnos por aula. No, acá son solo de 2 a 7 en las clases grupales y la verdad es que cada uno tiene su instrumento, tiene su audífono, entonces no se bloquean uno con otro, digamos. No hay interferencia absoluta en el aprendizaje. No, creo que lo que más destaca o interfiere es el número de prácticas que pueda tener aparte de sus clases. Por eso que nosotros les damos la facilidad de que puedan venir a practicar en sus horas libres sin costo adicional. Por ejemplo, si tiene el estudiante uno o dos veces a la semana viendo clases, puede venir los demás días, si es posible todos, a practicar. Siempre y cuando se coordine en secretaría, pueden venir a practicar, porque es muy importante eso, la práctica. Y aparte, que mejor que pues estar ahí practicando un instrumento que estar en casa a veces sin hacer nada, ¿no? Eso es verdad. ¿Y con qué horarios estamos empezando? Porque yo me imagino que no son los mismos horarios que cuando están en horario de clase. Sí, tenemos justamente en estas fechas más horarios por la mañana, tarde y noche. Entonces, en la mañana estamos desde 8 de la mañana de corrido hasta las 7 y media de la noche. Entonces, dentro de ese lapso de tiempo, puede el estudiante elegir pues, un horario que le convenga. Hay muchos grupos en la mañana, hay en la tarde, hay en la noche, y está también agrupado por edades, para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. También tenemos adultos mayores también que se están inscribiendo. Uno en canto, ya vi hace poco, también vi un adulto mayor en violín. Entonces, tenemos desde los 3 años en adelante, sin límite de edad. Y ojo que no solamente son para los nacionales, porque también he visto ya gente extranjera estudiando ya. Sí, afortunadamente tenemos formadores que dominan el habla inglesa, entonces también estamos enseñando a estudiantes extranjeros, muchos de ellos que vienen en vacaciones y después pues al mes se van, ¿no? Entonces sí, también estamos haciendo eso. Así que definitivamente tienen para escoger, ya sea de forma personalizada o en forma grupal, el aprendizaje de cualquier instrumento.
los teléfonos, por favor, para las inscripciones y nuevamente repetir la dirección. Sí, bueno, estamos ubicados en Girón Manco Cápac 237, somos la Escuela de Música IBP, estamos ubicados en el centro de la ciudad de Tarapoto. Una referencia es a media cuadra de la Cámara de Comercio, en el centro de la ciudad, y un teléfono para informes es el 972-832-884. Estamos full con las inscripciones ahora. Repite, por favor, para nuestros oyentes. Sí, nuestro teléfono es el 972-832-884 y la dirección Girón Manco Cápac 237 en Tarapoto. Bien, entonces están invitados. Definitivamente ya es un orgullo tener con nosotros aquí un material didáctico y propio, con autoría propia, ¿no?, de nuestra región. Y por supuesto, gracias a Fidel Castro por esta oportunidad y por continuar definitivamente con nuestros jóvenes valores e incentivando también un poco en ellos a desarrollar esta parte de la formación musical, que es muy importante. Gracias. Muchas gracias, Cristina. La verdad, invitamos a todos a que musicalicen sus vacaciones, es así como lo llamamos la campaña, que es, pues, hay muchos talentos escondidos. Cada año siempre salen talentos que al final terminan concursando y esperamos que este año también, pues, podamos descubrir nuevos talentos para festivales y concursos que vienen este año. Gracias. Estamos seguros que definitivamente así va a ser. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en esta nota. Nos vemos luego. Ya regresamos.